este año estamos celebrando el año jubilar con motivo de la muerte de San Vicente Ferrer, y la Facultad de Teología no podía mantenerse al margen de esto. Este Congreso Internacional, que coincide con los simposios de teología histórica que periódicamente organiza la facultad, y lo ha centrado en la figura de San Vicente Ferrer, junto con otras universidades, como son la Universidad Católica San Vicente Mártir y el CEU, o la Universidad CEU Cardenal Herrera. Nosotros no hemos olvidado que esto es una facultad de teología. ¿Por qué señalo esto? Porque lo que nos interesa es el pensamiento teológico del mismo San Vicente, pero también el mensaje evangelizador, pastoral de San Vicente en nuestros días. La historia está muy bien. La figura de San Vicente en su momento, a lo largo de los siglos, esos son temas de historia, de antropología, etc. Y todo eso está muy bien, pero nosotros tenemos o hemos querido potenciar esta dimensión teológica y evangelizadora. Sí que vendrá, por ejemplo, el padre Bernard Odell, que es catedrático de la Facultad de Teología de Friburgo, en Suiza, que es un gran especialista en el pensamiento teológico de San Vicente Ferrer. También viene Jordi Agustí Piqué y Collado, que es un benedictino que está en la Congregación para la Causa de los Santos, en iconografía, y en Gennaro Toscano, que está en París, en la Biblioteca Nacional de París, el padre Cálcara en Italia. Y así, entre los españoles, pues está el catedrático de la Universidad de Valencia, Francisco Jimeno Blay, Antoni López Quiles, y quizá el fichaje así más espectacular es la profesora Laura Ackermann Schmuller, que viene de una universidad de Nueva York en Estados Unidos, que es la gran especialista en el proceso de canonización de San Vicente Ferrer. También hemos querido involucrar a un orfeón, porque hay un concierto de música sacra y se representará un milagre.